sabe que el tribunal no puede finalmente tal como lo establece el Código Procesal Penal, bajo reserva. ¿Tienen algún pedimento respecto de qué? Si usted no tiene ninguna objeción y un problema con relación a eso, no tenemos ningún problema. Admisible, o sea, se admita la constitución en actor civil hecha por la señora Dominga Paulino, por estar hecha conforme a lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 121, 122, 123 y 270. Que establece de que la constitución en actor civil debe de presentarse durante el procedimiento preparatorio, antes de presentar la acusación o conjuntamente con esta, y el 270 también, que esa magistrada que habla, de que también le da la misma condición y la misma facultad de que pueda ser presentada aquí. O sea que la víctima, nosotros entendemos que tiene el derecho todavía de hacerlo, tal como habla con relación a la querella, que usted sabe que también se puede presentar aquí. Entonces el 270 también dice que tiene esa misma potestad para que sea visible aquí. Respecto a la notificación a la víctima antes del Ministerio Público presentar la acusación, no contamos nosotros con constancia de dicha notificación para que la víctima estableciera si se iba a adherir o si iba a notificar que no se adhería a la acusación, iba a presentar una acusación aparte o simplemente en cuanto al hecho se adhería y presentar una constitución que quería que adquirir. Eso por un lado, respecto a la notificación de la víctima. Respecto a la presentación de esta querella con constitución en acto civil el día de hoy, esa parte la dejamos a la apreciación del tribunal, en el sentido de que si bien el Ministerio Público, por el hecho de que no obra constancia de la notificación a la víctima, de que el tribunal entienda si esta parte será querellante en acto civil y que el tribunal determine. No hacemos reparo respecto de la notificación, estamos prestos para notificar a la víctima en este momento y dependiendo de lo que el tribunal decida respecto a la querella, también procederemos a su natural notificación a la defensa ejecutada. Magistrada, hay una resolución que se dictó el día que se tomó la medida de coerción, donde aceptaron a la señora como actora civil. ¿Y a través de quién, por ejemplo, ella fue representada por su abogado, como dice el artículo 118? O sea que la acción de ella es a través de un abogado y ella, la licenciada, la representó ahí, la aceptaron como abogada de la parte civil. Incluso la resolución lo dice ahí, que ella se constituyó. Ahí está el nombre de la señora y está la dirección, la dirección de la abogada, y no se le notificó a nadie. El Ministerio Público quería que ella se adhiera, que diga que va a presentar acusación. Si el Ministerio Público no le informa que va a presentar acusación, ¿cómo entonces ella se adhiere a una acusación así como de manera mágica? ¿Usted entiende? Entonces, la suerte es que estamos frente a un tribunal que está bien representado y sustentado, ¿usted ve? O sea, que sabemos que no improvisa. En otras ocasiones, la licenciada, el Ministerio Público le aceptó de esta misma forma una constitución en actor civil. Entonces, si es de una forma, la ley tiene que ser de una manera. No un día ser de una forma y otro día ser de otra. O cuando es fulanito, cuando me conviene la recibo y cuando no me conviene, no. O sea, si la ley es de una manera. ¿De qué no fue? Para hablar, usted tiene que exactamente.
No, lo que es la ley. ¿Cómo la resolución? Miren aquí, la licenciada la... en representación de la víctima, no eran querellantes. Pero si imaginamos en términos ofensivos, o bajo las circunstancias, también al inicio cuando hablábamos de que éramos conocedores del derecho a la ciudad civil, sabíamos lo que estábamos diciendo y sabemos lo que íbamos a hacer. Aquí, no sé si la magistrada que dirige este honorable tribunal sabe un poco del fútbol soccer. El fútbol soccer, cuando la persona, el equipo, anota un gol en el canasto contrario, se da un autogol, pero ese gol le vale al canasto contrario. ¿Qué es lo que han y qué es lo que han hecho ellos? Darse un autogol. En primer lugar, ellos no debieron estar constituidos aquí en esta audiencia. Por una razón simple, ellos no se constituyeron en parte. O sea, la ley es clara, si ellos no se constituyen en parte, no pueden dar calidades o constituirse en un tribunal para representar a una parte, imposible. Hacer eso es automáticamente inadmisible y es contra leyes, es contra la ley. Ahora, ¿qué podríamos? No podemos, no es una cuestión de avasallar, sino de enderezar las cosas. No podíamos tratando de garantizar derechos que en una fase no fueron reclamados y que no se ejercieron como establece la ley, no podemos querer mancillarlo, pero tampoco podemos agravalizar el proceso. ¿Qué sí pudieron haber hecho ellos? El día de hoy, la audiencia plena, traer una querella y solamente por escrito, formal, pretender que esa querella formal el día de hoy, estando aquí presente, se le notificara entonces a las partes y eso provocaba un aplazamiento. Pero era esa eventualidad, un aplazamiento. El día de hoy, entonces, estamos en un proceso completo donde el Ministerio Público, la víctima, y oiga bien este detalle, honorable magistrada, la víctima, no la víctima constituye en parte, porque la víctima constituye en parte se llama querellante la posibilidad. Estamos hablando de la víctima que sí ha sido notificada y ha sido convocada, pero está aquí el día de hoy. La muestra clara es la víctima que está aquí, está el imputado, está el ministro público, está la defensa en proceso completo. Al no traer ahora mismo, hoy, el día de hoy, al no presentar el día de hoy una acusa de agresión, yo deposité una querella, no una acción, una constitución al doctor civil, porque el 121 que fue el que leyó, el proceso que se leyó a un autogol, dice que antes de presentar la acusación, no hace que se necesita apertura de juicio, es una cuestión de plazo o etapa procesal. El día de hoy, traer la constancia, no, yo hoy deposité una querella y por tanto entonces para que se notifique, se dé los plazos que establece el 129, se pueda hacer los reparos, el escrito de defensa que tiene que hacer la defensa a esa acusación, a esa querella que plantea esa parte, entonces ya se puede producir un aplazamiento. Pero pretender hoy que se produzca un aplazamiento para dar la oportunidad, en un caso completo, para ser conocido, para la oportunidad de que alguien formule un escrito a partir de hoy, ya sea como querellante, como actor civil, simplemente es arrabalizar el derecho. Lamentablemente, la pregunta es ¿dónde estaban esas personas? Número uno. Y número dos, yo creo que es una desfachatez, con todo respeto, que se merece la ministra, como lo dirige, estaba postulando aquí en el tribunal, decir que ella no tiene constancia de que se haya notificado a la víctima para que conmemorara su escrito. Y yo digo que es una desfachatez, porque la víctima, la persona que es víctima de la posición, está ahí sentada. ¿Cómo se enteró? El tribunal tampoco lo notificó. Entonces, si ella es capaz, esa víctima, de enterarse hoy, que hoy tenía audiencia, sin que nadie la notificara, ni el Ministerio Público, ni el tribunal, ni nadie, entonces, ¿cómo no pudo ser capaz de enterarse? Digo yo, aunque yo estoy informada, es que el Ministerio Público va a presentar una acusación. Es una despachatez. Entonces, eso es un argumento no válido procesalmente hablando. Ya no hay oportunidad demostrada, ya no hay oportunidad de que se produzca un aplazamiento, porque eso es contra el derecho. Aquí están todas las partes completas. El problema es que los derechos de acción, de accionar en justicia, son derechos que están sujetos a formalidades y a plazos. Y ellos, me refiero a las víctimas directas, no al grupo de abogados que tienen, ellos no accionaron, ella no accionó en el tiempo correcto y está hoy aquí presente porque fue citada. Por tanto, no procede hacer un aplazamiento de este proceso a esos fines, porque sería violar el artículo 121, el artículo 270.
Yo soy inocente. Ah, me intentaron matar. ¿Me intentaron matar? Claro. ¿Cuántos eran? Tres, cuatro. ¿Tú admites que tú? Sandro, la víctima. ¿Fue una defensa propia entonces? Sí. Ellos me agredieron saliendo del negocio. Sí. Todo. ¿Estaba tomando ese día? Sí, también. ¿Es cierto que tú andabas acompañado? Sí. ¿Con quién? Con un amigo. ¿Un amigo? ¿Tú solamente lo hiciste? ¿O él actuó también? Me agredieron a los dos. ¿A los dos? Dígame, ¿cuál fue el motivo del aplazamiento? Bueno, el aplazamiento se debió a que el Ministerio Público nunca citó la acusación a la víctima. Y por eso entonces ellos alegan hoy la circunstancia de no aceptar la constitución en parte civil, sino la querella. Nosotros entendemos que es una violación a los procedimientos fundamentales del derecho procesal penal. Y entendemos que la Fiscalía plantea una disyuntiva de representar no a la víctima, sino al victimario. En esa circunstancia llamamos a las organizaciones sociales, a las instituciones, a exigir justicia, a exigir un procedimiento justo y que así se pueda cumplir en este proceso una acusación, una condena de 30 años para un criminal, a una persona que desbordó lo que es el problema de Navarrete en sentido social, asesinando a un hijo noble, sincero y sano de Navarrete. Solicitamos al Ministerio Público que se ponga en sintonía a defender el proceso. Si no lo defiende, entonces nosotros llamaremos a las instituciones sociales a exigir justicia de manera legal, de manera procedimental y de manera ordenada. Muchas gracias. ¿Qué espera la madre de la víctima? Que se haga justicia, porque ellos, yo sé que ellos están compuestos con él. Eso es lo que tiene. Está filtrada la policía con él. Porque él lo dijo el día que estaba en la, que lo le dieron el año de cohesión. Él dijo que la policía, Berenice y de General Tien, eran que lo protegían a él. Entonces ahí hay protección de la policía con él. Y la fiscalía también implicada con él. Eso era todo.